agradecerles a cada uno de ustedes que nos acompañen en este evento tan importante, tan significativo para nosotros y que creemos que de alguna manera hoy estamos produciendo un hecho político muy importante y trascendente para la política en Florencio Varela, porque hoy, además de presentar a los candidatos del Frente Renovador, estamos haciendo la presentación formal del Frente Renovador en Florencio Varela. La expresión política que en el orden provincial encabeza y conduce el compañero y amigo intendente de Tigre, Sergio Massa, que es nuestro primer candidato a diputado nacional en estas elecciones primarias y en las generales. Y bueno, creemos que lo de hoy constituye un hecho político trascendente porque estamos dando inicio a un nuevo proceso político, tanto a nivel provincial como en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, en este caso en particular en Florencio Varela, y creemos que este proceso político va a marcar un nuevo tiempo en la política, tanto en la provincia de Buenos Aires como seguramente también a nivel nacional. Y queremos presentar a la comunidad de Varela, fundamentalmente a través de ustedes, que son los grandes transmisores, cuáles son nuestros candidatos a concejales y a consejeros escolares, una lista que, como venimos diciendo, como dice Sergio Massa, esta lista es una clara expresión de la unidad en la diversidad, una lista que contiene distintas expresiones del peronismo, de Florencio Varela, distintas expresiones políticas y distintas expresiones gremiales, sociales, culturales. En esta lista, como ustedes podrán ver, estamos participando representantes de sectores políticos, representantes de sectores gremiales muy importantes, como el caso de la UOCRA, el caso de gastronómicos, como el sindicato, la organización que representa a los trabajadores de las industrias químicas y explosivas, está representado la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, que precisamente es un secretario general. Darío Olmedo es nuestro primer candidato a consejero escolar. Tenemos Fergipe también, es decir, tenemos la confluencia de una cantidad de expresiones gremiales, representación de los trabajadores, de gremios muy importantes en nuestro distrito y en nuestra región, como los que mencionaba, y también la representación de sectores políticos y sobre todo de dirigentes con mucha trayectoria, con mucho peso, con mucha historia y con mucha representatividad. Y además quiero también resaltar que esta lista de unidad, que es la lista única del Frente Renovador en Florencio Varela, y este es todo un dato político, este va a ser uno de los distritos donde el Frente Renovador no tiene una interna partidaria, sino que ha logrado conformar una lista de unidad. Por lo tanto, esto nos permite encarar la campaña desde el inicio, pensando en nuestro gran desafío, que es confrontar nuestro proyecto, nuestras ideas y nuestras propuestas, y por supuesto nuestros candidatos, con las listas que presenta el oficialismo Florencio Varela, de la mano del intendente municipal. Varios cosas fundamentales que lo hemos perdido, y quien les habla, la mayoría de la prensa sabe que desde la primera hora nunca fuimos kirchneristas y que nunca estuvimos de acuerdo con la política nacional. Así que creemos que hoy Sergio va a representar un poco a todo esto que veníamos planteando. Es decir, basta de la pelea de argentino contra argentino o compañeros que no piensan de la misma manera, que son completamente descartados de la diferente... Río, ¿cómo se siente volviendo a la escena política después de un alejamiento, ¿no? Que, después bueno, de 10 años volvemos al Consejo Liberal. Yo fui en el 2003, después de haber estado por distintas
etapa de la función pública. Pasé por distintos lugares, desde conducir en la ambulancia en la municipalidad hasta haber sido presidente del Consejo Liberante, secretario, en síntesis, volvemos a la política con las mismas ganas de siempre. No habíamos abandonado la actividad militante y convocados, como decía claramente Daniel, por un emergente del peronismo de esta etapa, que es el compañero Sergio Massa. Estamos dispuestos a transitar esta etapa poniendo lo mejor de nosotros, nuestra experiencia, nuestra capacidad, nuestra visión del Varela que creemos está esperando por nacer. Porque en definitiva lo que se trata es generarle, en esa soledad que Dardo estuvo últimamente en el Consejo Liberante, ir a acompañar esa iniciativa que Dardo ha tenido que con el día soportar, esa mayoría automática con el que hoy goza el oficialismo municipal. Nosotros creemos que vamos a enriquecer en el debate y lo vamos a ayudar al intendente, sin duda alguna, a encontrar herramientas, propuestas, ideas y proyectos que hagan a ese gobierno que hoy está adormecido, que ha perdido la iniciativa, que ha perdido, si se quiere, hasta las ganas de hacer, porque enfrente el gobierno no encuentra nada sólido que se le pare. Hoy aquí nace una realidad política que le va a aportar al gobierno municipal, como bien decía Dardo, defendiendo lo que se ha hecho bien, trabajar y profundizar por las cosas que faltan hacer en Varela y aportar ideas que vayan en dirección a lo que la gente en el barrio, el ciudadano común, el que se levanta a las 4 de la mañana y sale a trabajar día a día, encuentre en las propuestas que nosotros le vamos a hacer desde nuestro rol de concejales, encuentre de alguna manera la síntesis y vuelva a sentir que la política en Varela lo está representando. ¿Por qué esa postura, por qué ese cambio con respecto a su pensamiento? Es el cambio que han hecho los dirigentes. Cuando nosotros trasladábamos las opiniones de la política hacia el peronismo de la provincia de Buenos Aires, otros dijeron y decidieron quedarse del otro lado. Y decidieron, esto que hablaba Dardo recién, que es muy cierto, todo aquello que está bien lo vamos a acompañar y aquello que no se ha hecho o que está mal vamos a tratar de consensuar y de dialogar para que se recupere un poquito los valores de la política también. Decidieron quedarse del otro lado y decidieron tirar trompadas al aire permanentemente, y eso obviamente, mucho, no soy yo sola, muchos compañeros habemos cruzado para el otro lado. Yo creo que no hemos cruzado nosotros, nos quedamos de este lado. Igualmente, hay otros que tomaron la decisión de irse. Igualmente fue anterior a que se decidiera de Narváez, usted ya se había pasado las filas de Sergio Massa. Hoy en la presentación de los candidatos, el primer paso formal de la campaña. Igual están nerviosos. Por otro lado, tengamos en cuenta que en realidad legalmente la campaña recién puede empezar el viernes, a partir del 12 de julio, porque por ley son 30 días antes de la elección primaria. Y esta va a ser una campaña en general corta, pero va a ser muy intensa, sin ninguna duda. ¿Cuál va a ser la campaña? Bueno, la campaña va a tener distintas alternativas, distintos medios de publicidad y de transmitir hacia la comunidad, los tradicionales y algunos no tan tradicionales, que ya se irán viendo en el desarrollo de estos próximos 30 días, pero fundamentalmente de parte nuestra va a ser una campaña que tiende a ser una campaña que no genere ningún tipo ni de agresión, ni física, ni verbal, ni nada que tenga que ver con descalificar al adversario, ni ningún tipo de insulto, ni siquiera tampoco entrar en, a veces en esto del sarcasmo. No, queremos hacer una campaña transmitida.